El clúster nace por una necesidad de eh, aunar esfuerzos en esto de la industrialización de las materias primas y es una iniciativa de Federación Agraria Argentina y lo primero que, que se nos ocurrió fue asociarnos con los industriales metalúrgicos de Córdoba porque una de las principales este, falencias que veíamos es que para agregar valor a las materias primas la primera dificultad que teníamos era la falta de equipos. La mayoría de los equipos eh, de calidad son importados, con todos los problemas que tiene tener un proveedor de, de equipos en, en el exterior. Entonces este, se nos ocurrió um, hablar con los, con los metalúrgicos de Córdoba, que tienen unos estándares de calidad muy altos, pero muy orientados a la metalmecánica automotriz. Eh, y ellos a su vez están interesados en diversificar su línea de trabajo hacia, hacia la agroindustria. Este, así que, bueno, de este modo surgió el, el clúster y fuimos sumando eh, todos los actores que de algún modo impactan en la cadena. Solo el sector académico, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Río Cuarto, la de Villa María, este, la Cámara de Biocombustibles, en fin, eh, la Cámara Avícola. Una, una serie de, de, de entidades que tienen que ver con esto del agregado de valor, tratando de eh, generar sinergia entre nosotros. ¿Y en qué acciones o proyectos concretos están trabajando actualmente? Eh, estamos, estamos abocados eh, fundamentalmente al sector pyme. La idea nuestra es eh, acercar tecnologías a un sector que es muy dinámico en el interior, pero que es al que más le cuesta acceder a las tecnologías. Eh, entonces eh, nos focalizamos en el pyme. Y, y básicamente lo que estamos haciendo es facilitar procesos para todos aquellos productores que están eh, relativamente lejos del puerto y que tienen un costo de, de flete al puerto eh, sensiblemente alto. La idea es eh, apoyar al productor chico que quiere convertir su materia prima porque obviamente eh, termina produciendo para pagar flete.